Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva conversación de política para ciudadanos. Hoy vamos a tener una segunda entrevista que dejamos interrumpida la anterior porque el tema al que llegamos es un tema fundamental, el tema de la democracia y el Estado. Y tenemos de nuevo con nosotros, en esta segunda conversación con ella, la doctora Flavia Freidenberg, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a la que ya conocen muy bien y hemos presentado ampliamente. Así es que, bienvenida nuevamente, Flavia. Muchas gracias por aceptar esta invitación. La vez pasada terminamos conversando y debido a los tiempos del programa ya no pudimos continuar más allá, pero sería muy bueno retomar los puntos a los que llegábamos al final. Recorrimos la agenda de género, recorrimos el avance de la lucha de las mujeres en el ámbito de la democracia, naturalmente de otros grupos sociales que se han beneficiado del ambiente democrático por gozar de derechos para ampliar sus libertades y para poder plantear su participación política en forma mucho más amplia. Pero también tú llegabas a la conclusión de que ni en el caso de las mujeres por la paridad de género, ni tampoco necesariamente en el de los varones, por el solo hecho del derecho de ser electos o en paridad junto con el otro género, la agenda necesariamente puede ser progresista, porque obviamente puede ser que hombres o mujeres tengan otros valores y prefieran un programa de otro corte que no sea necesariamente el del avance de los derechos, las libertades, etcétera. Y nos topábamos con el asunto de que, bueno, si la democracia en América Latina ha avanzado a nivel de la sociedad, a nivel del régimen, ha establecido sistemas de partidos, ha permitido que haya división de poderes, en fin, los elementos fundamentales de la democracia canónica en cualquier parte del mundo, de la democracia representativa, con ingredientes de participación, de democracia directa, plebiscito, etcétera, etcétera. Sin embargo, no hemos aún agotado la agenda democrática en el plano del Estado. Nuestros estados en América Latina arrastran tradiciones autoritarias, en la mayor parte de los casos, de una forma o de la otra. Es decir, ya sea porque ha habido dictaduras militares y hay pesos factoriales de sectores conservadores que tratan de evitar el avance democrático, o porque hay largas tradiciones de autoritarismo, como el caso de México, como el caso de Perú, como el caso de Guatemala, en los que países en los cuales aún las costumbres y la cultura política no han avanzado lo suficiente, no solamente en el plano de las élites, sino también en el nivel más general de la sociedad. Entonces, a mí me preocupa particularmente, y creo que esta es una agenda importantísima, hasta dónde la ciencia política y la agenda que tenemos por delante debería abordar los problemas del Estado, no solamente los problemas del régimen, sino los problemas de la Constitución, los problemas del Estado, cómo hacer permanentes las libertades, evitar las regresiones. Y quisiera empezar por ahí con tu opinión y tus puntos al respecto. Yo siempre me siento en un examen aquí en esta entrevista maravillosa. Muchas gracias, Francisco. Yo creo que es un gran dilema que tenemos, ¿no? A diferencia de Europa, donde la sociedad construyó el Estado, en muchos de los países de América Latina, por no decir en todos, la construcción estatal vino desde arriba, digamos, ¿no? No sé si te acuerdas de Klaus Hofe,
en su modelo analítico, ¿no? Desde la sociología, para dar cuenta de cómo en gran parte de los países europeos, sobre todo Europa Occidental, había habido una movilización de los grupos de la sociedad civil para que el Estado sea lo que ellos esperaban, y de ahí la expansión de derechos, la aceptación de derechos, la expansión, incluso la transformación de derechos. Muchas de nuestras sociedades, y esto no es políticamente correcto decirlo, pero creo que tiene que ver con la honestidad intelectual, muchas de nuestras sociedades son débiles y están, digamos, en América Latina agazapadas frente a un Estado incluso muchas veces todopoderoso. Creo que los regímenes autoritarios y o totalitarios que hemos tenido en la región son la evidencia más extrema de esos estados todopoderosos. Pero son estados todopoderosos hoy ya en democracia, perdón que lo diga así, como de fachada, ¿no? Porque tú podrías tener estados todopoderosos que cumplieran con el cumplimiento de derechos, que cumplieran con la prestación de servicios, que tuvieran lo que la ciencia política suele denominar capacidades estatales. La principal capacidad estatal que debería tener un Estado todopoderoso es la de asegurar la seguridad de su gente. Y lo que tenemos son estados en esa dimensión clave, que es la de la Weberiana, ¿no? Del monopolio del ejercicio de la fuerza, una gran debilidad y una gran dificultad para tener Estado en el territorio. Tenemos fronteras, tenemos aeropuertos, algunos funcionan mejor que otros, tenemos carreteras, algunas están mejor que otras, tenemos hospitales, tenemos servicios, ¿no? Pero en la mayor parte de nuestros países son débiles, o sea, se prestan servicios, pero no llegan a satisfacer y a distribuir bienestar en la sociedad. Hay una autora feminista, politóloga de los países nórdicos, se llama Joana Cantola, y la introducción de su libro sobre Estado feminista es muy interesante, porque ella dice: ¿cómo me relaciono yo con el Estado? Y cuando yo leí eso, y voy a hacer la metáfora, a mí me cayó el 20, como diríamos aquí, ¿no? Porque yo normalmente percibo como una animadversión de la sociedad con el Estado, cuando en realidad nosotros como sociedad deberíamos ser los impulsores, no de Estados, yo no soy partícipe de Estados fuertes, yo estoy más partícipe de Estados socialdemócratas, ¿no? De Estados que brindan servicios, Estados eficientes, Estados más pequeños, que brindan servicios, que garanticen derechos, porque derechos sin recursos y sin un Estado que los haga operativos es lo mismo que tener papel mojado. Pero Joana Cantola dice algo muy interesante y quizás a nuestro público les puede interesar, que nos hagamos la pregunta de ¿cómo me relaciono yo con el Estado? Y entonces yo empecé a pensar, ¿no? ¿Y yo cómo me relacioné con el Estado? A partir de la lectura que ella hace de su propia relación con el Estado. Y ella decía: yo pude estudiar gracias a una beca pública. Eso es el Estado. Yo tengo una identidad reconocida en un documento. Eso es el Estado. Yo pude tener a mi hija, a mi bebé, en un hospital público. Eso es el Estado. Yo soy profesora de una universidad pública. Y eso es el Estado. Entonces yo creo que si las ciudadanas y los ciudadanos o ciudadanas se hicieran esta pregunta de qué manera se relacionan con el Estado y evaluaran, ¿no?, como un check, ¿qué cosas ha hecho el Estado por ti? Yo vengo de un pueblo muy pequeño, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, donde mis papás tuvieron un papel muy activo como sociedad civil en construir instituciones que el Estado no proveía. Las carreteras las exigió la sociedad civil. La biblioteca la construyó la sociedad civil. Los bomberos los construyeron la sociedad civil, porque el Estado argentino nunca se puso con eso. No llegó. Entonces ellos hicieron el Estado, construyeron el Estado.
es una realidad muy común en esa época, en esas décadas, 40, 50, en Argentina, ¿no? Claro. Yo creo que tenemos que hacer ese ejercicio. En lo personal, desde muy pequeña viví desde la sociedad civil y vi el Estado como un monstruo. Hasta que leí a Cantola y dije, yo también me he beneficiado. Yo he podido viajar porque tengo un pasaporte que me lo da una administración que es el Estado. Yo he podido vivir en espacios pacíficos porque el Estado me garantizó esa seguridad. Yo he tenido obra pública, he tenido la posibilidad de vivir en una casa que tuviera una serie de servicios que me los daba el Estado. Claro, yo pagué mis impuestos para eso, porque el Estado necesita recursos para poder desempeñar determinadas políticas públicas, ¿no? Impulsar determinadas políticas públicas. Yo lo pagué, es cierto, no es que me lo regaló el Estado con subsidios, sobre todo en España, eso no ocurría, ¿no? Y cuando yo veo mi relación con el Estado en España, veo una diferencia sustantiva a mi relación con el Estado aquí en México. Porque en España, tú como ciudadano tienes derecho a una salud pública de calidad. Claro. Tú llegas a tu hospital de cercanía y tú tienes un registro y tú eres parte de eso y los médicos y las médicas te atienden y si tienes determinadas características, están todos los sistemas de sanidad de alta tecnología a tu disposición. Y es un hospital donde tú quieres estar, donde te sientes cómodo, que está limpio, que está cuidado, que eso es una política pública del Estado. ¿Podríamos asumir entonces que esa mayor capacidad de ciertos estados para proveer bienes públicos deriva de un papel más activo de la sociedad frente al poder político? Yo creo que sí. ¿Y no, al económico qué? Claro. Siempre va a haber intereses. Y está bien que en la sociedad haya intereses diversos. Yo no me creo que la sociedad tenga que ser homogénea, que todos tengamos que pensar igual. Yo creo que la sociedad va a tener intereses y que va a haber pujas de intereses. Y que va a haber grupos con intereses muy claros, articulados, que van a presionar y que muchas veces no son intereses de la mayoría los que están defendiendo, claro, sino intereses particularistas. Mi visión del Estado es que el Estado debería mediar, tener la capacidad de mediar, de poner límites en pos de la mayoría, entre comillas, ¿eh? Podemos discutir qué es mayoría y qué es minoría, para que ningún grupo coopte el Estado. Philipp Schmitter tiene un trabajo hermosísimo de los 60, de los 70, donde hablaba sobre el corporativismo. Claro. ¿No? Los intereses siempre van a estar. El Estado debe poder controlar la puja de intereses. Es decir, favorecer que haya intereses diversos, pero establecer reglas claras, el Estado de Derecho, que todos debemos cumplir independientemente de tu poder, tu capacidad de cooptación. Pero yo creo que una sociedad civil activa, una ciudadanía activa, porque aquí en México hay veces que se confunde sociedad civil con ciudadanía. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo, ¿no? Así yo es. Creo que son necesarias las dos. Creo que nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos que conocer nuestros derechos y establecer la posibilidad de que cada uno exija esos derechos por múltiples vías. Desde uso de la voz, desde uso del voto, participación política convencional, participación política no convencional. No creo que la política sea solo ir a votar. Creo en los múltiples espacios asociativos y la puja el pulso, ¿no?, de que la ciudadanía defienda sus derechos. Y creo que tiene que haber una sociedad civil organizada que de múltiples intereses. Cuanto más intereses que estén, empuja mejor. No creo, como decía antes, en que solo debamos pensar en una sola manera de ser o una sola manera de pensar o un solo tipo de intereses defender. Pero necesitas un Estado. Primero necesitas un Estado pantera. No soy neoliberal, ¿eh? Pero necesitas un Estado pantera. Necesitas un Estado que tenga reglas, que cumpla el Estado de Derecho. Necesitas una administración pública con el servicio civil de carrera. Profesional. A mí en eso me gusta mucho el modelo español, ¿no?
mis estudiantes, yo fui 15 años profesora en la Universidad de Salamanca, mis estudiantes, sobre todo los de una diplomatura que era gestión y administración pública, una diplomatura que les formaba para ser servidores públicos. Claro, pero hay un punto que me viene a la mente al hablar de esto y es el eslabón intermedio que representan los partidos políticos. Tú has estudiado los partidos, eres una de las especialistas más reconocidas en elecciones y partidos en América Latina, en sistemas de partidos, su formación, su desarrollo. ¿Qué falla ahí? ¿Por qué no hay suficiente? Me parece que 40 años de democracia, o 50 ya, depende cómo las cuente uno, en todo el subcontinente latinoamericano, o por lo menos en la mayor parte de los países, es ya mucho tiempo como para no haber aprendido lo suficiente. ¿Qué pasa? ¿Por qué nuestros partidos terminan siempre, yo digo, pero a lo mejor tú piensas diferente, devorados por una especie de tradición oligárquica, que una vez que llegan a ciertos puestos de poder, se olvidan de aquello que representan? Pero al mismo tiempo, la ciudadanía no genera el contrapeso suficiente para jalarlos hacia una representación efectiva. ¿Cómo ves eso? Eso depende. Los populistas sí tienen representación efectiva y la ciudadanía jala. Mira, sí. Todos los partidos del mundo son organizaciones oligárquicas. No hay una. Absolutamente. Ese es el principio Robert Michels, ABC de Michels, claro, sí, efectivamente. Claro. O sea, no hay manera de pensar un partido político que no sea una organización oligárquica. Entonces, en principio, si hay unos partidos que gobiernan y consiguen desarrollar políticas públicas y bienestar de la ciudadanía, frente a otros que no lo hacen, y ambos son oligárquicos, la variable oligarquía no es lo que varía en los casos. Así es, ¿no? Claro. Entonces no sería el problema que sean oligárquicos, ¿no? Claro que a mí me encantaría que fuera distinto, pero no se trata de nuestras opiniones, se trata de demostrar con evidencia lo que ocurre, ¿no? Entonces todos los partidos latinoamericanos les pasa lo mismo que a los europeos y los norteamericanos, son oligárquicos. Eso por un lado. Segundo, no es cierto que los partidos no representan. Todos los partidos representan. Lo que creo que tienen más problemas que otros grupos es de articular la agregar intereses diversos. Todos representan. Yo siempre decía, ¿no? Abdalá Bucaram, que era un líder populista ecuatoriano, él representaba, porque había personas que lo elegían para estar presente en ausencia de esas personas. Claro, eso incluso actuaba. Sí, actuaba. Era un payaso, digamos. Pero había un sector de la población que lo admiraba. Y que no veían que eso fuera algo payasesco. O sea, ellos, doctora, no me decían doctora, yo era Flavita en esa época cuando yo hice 300 entrevistas a miembros de ese partido y a miembros de los otros partidos y a militancia, a dirigencia de militancia de los partidos ecuatorianos, a 5 partidos ecuatorianos. Y cuando les preguntaba sobre ello a los militantes, ellos no tenían esta percepción. Ellos se sentían representados por ese líder. O sea que incluso los populistas representan. Claro. Puede ser que no te representen a ti, no me representen a mí, puede ser que el modelo de representación que ellos empleen no sea el de una clase ilustrada o de alguien que tiene unos determinados intereses ideológicos diferentes, pero ellos representan a alguien o algo, ¿sí? Incluso muchas veces representan más una idea, el otro, ¿no? La otra representación, como le decía mi buen amigo Carlos de la Torre, uno de los principales expertos en populismo. Claro. ¿No? Es decir, el otro, ellos representan al otro, al que no se siente representado por el modelo de la democracia representativa liberal. Sí. ¿No? Y en sociedades tan, tan desiguales como las nuestras, con tanto nivel de, o sea, con lo mal que están distribuidos los bienes públicos, y hay grandes sectores de la sociedad que no se sienten escuchados, que no se sienten representados por esa política tradicional, para mí mal llamada política tradicional, pero es como se le llama, tienen todo el derecho que esta gente busque dentro del sistema político alternativas de representación. Claro. Entonces, los partidos políticos
en estos momentos están pasando por un desafío importantísimo. Por un lado, ellos hacen operativo el sistema político representativo. O sea, el sistema los necesita. Todos necesitamos que haya partidos, porque va a haber unas elecciones y en esas elecciones necesitas que alguien canalice, ¿no?, como un puente, la participación de la gente. Pero por el otro lado, son cada vez más aparatos estatales. El Estado, en estas décadas, un poco la tesis de Katz y Mayer, han ido cooptando a los partidos. Entonces, ¿por qué un partido hoy necesitaría militancia? Antes la necesitaban para que pagaran, ¿no? Porque había una cuota de recuperación. Hoy no, ese dinero se lo da el Estado. Claro. Antes los necesitaban para socializar ideas. Hoy no, están la televisión, los medios, las redes sociales. Claro. Antes los necesitaban para movilizar grandes grupos en mítines. Hoy no, hoy puedes comprar esa. Pues nosotros con Steve Levitsky mostramos cómo incluso se contratan a las barras bravas de los equipos de fútbol como militancia de los partidos. A las porras, claro. ¿No? Sí. Y se paga. Claro. O incluso muchas veces no es con dinero, es apoyo. Se intercambian apoyos. Favores. ¿No? Entonces la gran pregunta es, ¿para qué necesitan los partidos a la ciudadanía? Yo creo que es hora de dejar y me lo digo todo el tiempo yo misma, de ser tan ingenuos, ¿no? Uh-huh. De estar en esta idea que tanto daño nos ha hecho en la evaluación de los partidos políticos latinoamericanos, una idea muy europea, de que los partidos tienen que ser de una manera. ¿No? Yo le llamo el mito de los partidos de integración de masas. Los latinoamericanos siempre creímos que teníamos grandes partidos, era una ilusión. ¿Cuándo tuvimos grandes partidos? Así como movilización de masas, como el Partido Socialdemócrata Alemán, el Partido Socialdemócrata Belga, que las mujeres eran miembros de la fracción de las mujeres, que los hombres eran miembros del partido, esa es una discusión interesante, sí. Que los hijos iban a determinados colegios, que los jueves se juntaban todos, que se hacía el periódico. Bueno, ¿dónde pasó eso en América? Había una cercanía mucho más inmediata. Porque la ciudadanía construyó esos grupos para que los llevaran a las elecciones. Y en América Latina, el Estado necesitó de esos grupos. Para mí es a la inversa. Hay una cooptación desde el Estado de grupos para hacer operativa la democracia. Entonces, primero creo que hay que dejar de pensar en términos, y muy respetuosamente lo digo, ¿no?, en categorías europeas de cómo es el mundo. Nosotros tenemos el mundo de otra manera. A mí me ayuda a reflexionar, a construir teóricamente. Sí, la comparación y la diferencia. Y a discutir. Pero no la imitación. No, yo creo que la gran diferencia de los partidos latinoamericanos, y lo dije en un texto que se publicó en Johns Hopkins University Press hace unos años, es que los partidos son organizaciones informales. En México buscamos la burocratización, ¿no? Sí. Les decimos cómo tienen que ser, les decimos cómo tienen que rendir cuentas del dinero que les damos, les decimos que solo cada determinado tiempo pueden crearse nuevos y cómo tienen que ser. Pero eso es México. Para bien y para mal, el mundo no es México. Claro. En el resto de América Latina, el nivel de formalización que tenemos aquí en México no existe. Sí. Y ustedes suelen decir que en México los partidos son débiles. Y yo suelo decir que en México los partidos son fuertes. Sí, coincido contigo. Claro, porque es cuando comparo esto con América Latina. Cuando ves la diferencia. Yo un día fui y me encontré con una sede de un partido en la Colonia del Valle que yo decía, esto no puede ser la sede de un partido. Era la primera vez que yo veía que tocaba. Y solo en la Colonia del Valle. Sí. Claro. Claro. Y yo le tocaba y decía, esto tiene puertas, claro. Tiene escritorio, tiene auditorio, existe. Presencia material. Vamos a Argentina a buscar las sedes y te muestro lo que es eso. O sea, claro. No hay sedes. Un local pobre o no hay. O no hay. O son simplemente grupos que se reúnen. La lista de sedes del partido roldosista ecuatoriano la construí yo y se la di al líder. Y le dije, líder, Abdala, acá tiene la lista, estas son las sedes.
y las sedes eran oficinas de los diputados de ese momento en cada una de las provincias que entendían que tenían que poner un espacio para que el partido, hubiera un cartel que dijera que ahí estaba el partido, pero no existía. Y eso quiere decir que no existía el partido, sí existe el partido, pero son formas organizativas muy distintas. Claro. Y yo creo que hasta que no entendamos esto, vamos a seguir esperando tener los grandes partidos que movilizan gente. Sí, una película... Y hacemos reuniones y sedes y armamos todo y vamos y... Un rompecabezas que no se puede armar. Y lo cosemos con alambre. Claro. Porque lo que falta, que es lo que tienen los populistas, es el carisma de un líder y un proyecto específico, que te puede gustar o no, de país. Uh-huh. Y gente que crea que eso es lo que hay que hacer. Uh-huh. Entonces, entonces tú defenderías el populismo como no, una forma... No, claro que no. Yo creo que... Eso es muy importante. No, porque, claro que no. Al final de cuentas, la democracia no llegó solamente de arriba para abajo. No, claro el que Estado no. Sí. Sí. Pero no la democracia, no. Y la democracia en América Latina, claro, ha sido penosa y dolorosamente construida, claro, por, claro, movimientos sociales, claro, que han venido de abajo y de los lados, y muchas veces en contra de los obstáculos de arriba. Yo soy una populistóloga crítica. Yo llevo estudiando el populismo antes de que México supiera que existía esa palabra. Claro. Y entonces, como soy una populistóloga, como todos los populistólogos que yo conozco que hacen política comparada, nosotros no podemos defender esa forma de hacer política. Pero eso no quiere decir que no entienda por qué la gente elige. Efectivamente. Para mí, el populismo es una alternativa a la representación. Yo comparto la idea de Carlos de la Torre. Claro. Y es una forma de representar. Claro. Puede que no te guste. Así es. Y estás en todo tu derecho. Pero eso... Porque de alguna manera los populismos logran hacer algo que no ha hecho nadie más, que es permitir que ciertos grupos muy amplios logren entrar, sí, y sentirse, claro, que están dentro. Totalmente. De la representación, claro, o de la decisión. Y hay veces que lo hacen solo de manera simbólica. Así pero es. Hay otras veces que lo hacen de manera concreta y material. Sí. Y cuando se juntan esas dos dimensiones, el peronismo en Argentina... Es muy sólido. Eso es muy sólido. Claro. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué eso estaría mal? Pero ¿qué tienen que hacer, digamos, partidos, grupos, organizaciones, políticas o no políticas, con verdadero espíritu democrático para lograr esa combinación sin derivar en el populismo? Respetar el Estado de Derecho, respetar el pluralismo, respetar las instituciones. Claro que las instituciones hay veces hay que cambiarlas. Claro. ¿Sí? Tampoco yo soy conservadora de vamos a mantener no, esto. No. Las instituciones, sí, evolucionan y por ejemplo, con el tema de las mujeres, ahí tenés, sí, una evidencia. En la historia, la propia, sí, democracia viene desde la eclesia griega, exacto, hasta la asamblea, exacto, francesa, sí, y el congreso contemporáneo. Y yo, por ejemplo... No son formas estáticas. Yo creo en la innovación democrática, por ejemplo, ¿no? Y lamento si alguien piensa que eso es neoliberal, pero yo lo uso como una categoría para pensar. Claro. Yo comparto la idea de la democracia representativa, pero creo que a veces hace aguas. Y yo creo que hay que generar mecanismos de innovación tecnológica digital, pero también tecnológica electoral, para achicar la distancia entre electores y dirigencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, Podemos, ¿no?, que es un partido que surge por una crisis del sistema político español, generó mecanismos para que las militantes y los militantes desde su casa, en su computadora, participaran en las decisiones del partido. Claro. ¿Por qué no lo pueden hacer eso los partidos latinoamericanos? Porque si nosotros usamos nuestro teléfono para hacer nuestras transferencias bancarias, ¿por qué yo no puedo desde mi teléfono discutir en la asamblea de mi partido? ¿Por qué no tienes la app del partido, claro, verdad? ¿Por qué no hay la app del partido, claro, y discuto? Entonces, o de la asociación a la que pertenezcas. O de la que sea. Y tú has visto muchas veces que en ese momento Pablo Iglesias decía, disculpen, voy a hablar a mi militancia y regreso con la posición del partido. Porque había una conexión de representación sustantiva, claro, muy fuerte. Claro. Yo represento a ellos o a ellas y tengo que...
El Pachacuti, Nuevo País, también en su momento hacía mucho esto en Ecuador, ¿no? O sea, sí. Voy a discutir con las bases, no lo hacían con tecnología digital, pero iban a las asambleas, discutían y volvían con sus decisiones. Claro. Para eso necesitas tener un proyecto de país. Exacto. Debes tener claras las ideas de cómo resolver los problemas de la gente. Y tienes que tener liderazgos femeninos y masculinos. Claro. Y de las diversidades. Yo creo que ahí hay un punto central. Tenemos que cerrar aquí porque nos come el tiempo. ¡Qué pena! Podemos seguir luego platicando tú y yo alegremente y dejar a nuestro público, pero con un punto que creo que es una cuestión central en la discusión política, en la ciencia política y en la teoría política hoy, que es que así como históricamente el sufragio se convirtió en un derecho de iguales, la capacidad de intervención e influencia del ciudadano en la decisión política no ha tenido el mismo nivel de obtención de la igualdad. Y que esta, a su vez, sea garantizada por el Estado. No solamente, pero además tiene que haber un componente de cultura política. Porque si tú no consideras a tu vecino igual en su capacidad de opinar, entonces no estás asumiendo que el otro es igual a ti en cuanto a la posibilidad de intervenir en la discusión pública. Y eso significa construir ciudadanía desde pequeños y pequeñas. Y la educación. Educación cívica, formación cívica. Y la familia. Y nosotros desde la UNAM estamos trabajando en un proyecto que se llama Faro Democrático, que ya en su primera fase ha sido empleado por más de 1.500.000 estudiantes, porque es acceso digital, en una plataforma que ha construido el Instituto Nacional Electoral con el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ajá. Y en los próximos meses ya sale la segunda fase, son Fantástico. 6 módulos, para repensar la ciudadanía y para apoyar en la formación que las familias y las escuelas hacen de la construcción ciudadana. Genial. Flavia. Ay, qué pena. Un placer. Igual. Una conversación que puede dar para horas y horas Totalmente. Y horas. Realmente interesantísima y creativa. Te agradezco enormemente a nombre propio y del Instituto de Investigaciones Sociales que nos hayas acompañado nuevamente en esta conversación de política para ciudadanos. Gracias. Esperamos que no muy, en un tiempo no muy lejano, volvamos a reanudar esta conversación con nuevos elementos. Claro.